¿Qué pasa, chavales? Buenas de nuevo. Pues nada, seguimos aquí con la transpirinaica y hoy vamos a hacer la pista de Beret hasta Alos d'Isil, ¿vale? Es la pista de la estación de esquí de Baquira-Beret. Hay pista más por arriba por la montaña, nosotros lo que hicimos fue hacerla por debajo, ¿vale? Y nada, aquí os dejo el mapa, es bastante sencilla de localizar. Nosotros la teníamos en Wikiloc, pero lo miramos con el Google Maps. Y ya os digo, es simplemente subir al parking de Beret y sigues todo recto y encontrarás el camino. Ahora os lo enseño, ¿vale? Así que nada, la verdad que veníamos de hacer la pista de pis y con unas sensaciones buenísimas, ¿no? La adrenalina a tope, teníamos ganas de ver esta pista. Y bueno, hoy teníamos un día largo, como os dije en el anterior vídeo. Hoy teníamos que hacer esta pista, teníamos que ir a hacer la de contrabandistas. Y luego íbamos a hacer Picnegre. Entonces, bueno, yo no tenía todas conmigo de que fuéramos a terminar, pero bueno, como ya os dije, pues sí, sí lo hicimos. Así que nada, aquí estamos subiendo pues lo que es la zona desde Baqueira hasta Beret, ¿vale? Pues lo típico, yo esto jamás lo había visto así sin nieve y tal, siempre había ido cuando está nevado y tal, en época invernal. Y bueno, pues la carretera, pues sin más, ¿no? No es una carretera ahí, o sea, unas curvas chulas y tal, unas vistas espectaculares, pero que bueno, que no es una carretera perfecta. El asfalto, como veis, está así así, o sea, que bueno, despacito y con la moto en modo dynamic íbamos muy bien, o sea, sin ningún problema. Presiones no había bajo presiones. Mi amigo Jimbo sí que bajó creo que a 2,5 las dos, o puede ser delantera 2,5, trasera 2,5, delantera está en 2,5, está bien, que es como la llevaba yo, 2,6. Y bueno, aquí le metemos un poco más de cámara rápida, que si no se hace muy larga todas estas escenas de pista y de carretera, que lo que queréis un poco es ver la pista. Ahí al fondo lo que veis verde es Baqueira-Beret, la estación, ¿vale? Toda esa montaña y todo eso es Baqueira-Beret. Así que nada, ya estamos aquí en la zona más arriba de Beret, y lo de la derecha es la estación de esquí. Pero bueno, a la izquierda ahora también hay otra parte. Y nada, el paisaje pues un poco lo que ya llevábamos viendo, verde, árboles, caballos, vacas aquí a la sombra. Bueno, la verdad que muy chulo. Había bastante gente que subía aquí con coches. Esta pista es verdad que estaba más frecuentada que la de Pis. O sea, había más gente en bici, más gente andando, con lo cual hay que controlar un poco la velocidad, ¿vale? Tampoco, bueno, ya sabéis que por campo solo se puede ir a 30, pero no es plan tampoco de ir mucho más rápido y sobre todo, pues lo que os digo, bastantes curvas, no se ve muy bien lo que hay después. Cuando no conocéis un sitio es mejor ir despacio, ir tranquilos. Y ya cuando la habéis hecho una vez, ya veis que no hay ningún árbol caído, ninguna piedra grande, ningún socavón, ya podéis acelerar un poquito, ¿vale? Pero siempre teniendo en cuenta que te puede salir un ciclista o te puede salir, o sea, que en definitiva compartimos un poco las vías con el resto de gente, ¿vale? Así que bueno, eso, con un poco de cabeza y ya está. Aquí en invierno la pista esta que hacemos la suelen hacer con perros de trineo, que nunca lo he hecho, pero tiene que ser muy muy bonito. Lo hice una vez en Andorra y me encantó, así que aquí seguro que tiene que ser muy bonito. Y bueno, como veis hay caminos que suben hacia la derecha, que esos son para subir más a la parte de las pistas de la estación, ¿no? Y no lo sé, pero creo que sí que hay una forma de hacer la pista por arriba. O sea, no lo sé por qué no lo hicimos, pero bueno, nosotros tomamos este camino y nada, que te marca ahí pues un poco las indicaciones de lo que puedes y no puedes hacer. No, en ningún momento ponía que estaba prohibido los vehículos y de hecho había más vehículos. Más adelante sí que había una señal que ponía excepto autorizados, pero bueno, nosotros seguimos para adelante y de hecho vimos un par de coches más. La verdad que es una pista ancha, es un camino, no sé. Tampoco creo que molestemos mucho, ¿no? Así que bueno, como veis aquí la pista muy sencilla, muy lisita, gravilla un poco lo único, ¿vale? Que hay que tener cuidado porque sí que es verdad que patina un poco,
Aquí en estas pistas, pues nada, ir de pies y sin tumbar mucho la moto. Aquí ya nos metíamos en la pista, ¿vale? Y este era un poco las pistas de la pista. O sea, veías la montaña al fondo súper bonita y todo lleno de árboles, subidas, bajadas, curvas, súper divertida, súper divertida. Esta parte era súper divertida. La verdad que fue una, esta, yo creo, de las pistas que más hemos disfrutado, porque el nivel técnico era muy sencillo. O sea, aquí realmente podrías ir hasta con unas ruedas de carretera. Y luego no había mucha inclinación, ni muchas cuestas, ni cosas así raras. Y la verdad que el paisaje era muy, muy bonito, o sea, muy bonito. Así que bueno, iba yo delante, iba mi amigo Jimbo detrás, yo iba el track y nada, iba muy a gusto, la verdad. En la moto en modo off-road, la suspensión en, bueno, modo off-road, la llevaba alta, íbamos cargados, como ya sabéis, con todas las maletas y con todo. Y iba todo perfecto, la verdad. Lo que os digo, la pista está pues muy, muy bonita. Muy recomendable hacer lo que hicimos nosotros, la verdad. Quedarse en Biella a dormir y luego hacer la pista del salto del Pis y hacer la pista de Baqueira Beret. E inclusive lo más recomendable sería hacer esto, parar un poco y por la tarde igual hacer contrabandistas o lo que sea, y a dormir en Andorra, dar una vuelta por allí y al día siguiente hacer Pic Negre. Igual eso sería lo perfecto. Nosotros lo hicimos todo el mismo día, pero bueno, eso estaría muy bien. Así que nada, y es que como veis el paisaje es espectacular, o sea, la verdad que este viaje ha sido increíble. Lo recomiendo muchísimo, 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 lo que es hacer el viaje a la Transpirenaica. Me parece una pasada, he visto sitios increíbles. El Valle de Arán es muy bonito, aunque como ya os he dicho antes, lo que era el Valle de Ordesa y Monte Perdido me ha parecido imbatible, o sea, me ha parecido algo espectacular, espectacular. O sea, algo muy, muy bonito. Pero este valle era muy bonito, muy bonito. O sea, me recordaba mucho a Suiza o no sé, un poco la parte, ¿no?, sur de Alemania, es Austria, no sé. Es como, no sé, parecía la película de Heidi, la verdad. Así que bueno, ahí había algún bache, vale, o sea, la pista es fácil, pero claro, es una pista. O sea, hay algún bache, hacen como unos socavones para que cuando llueve y tal el agua se no vaya por la pista y se evacúe rápido hacia afuera, ¿no?, hacia abajo, hacia el riachuelillo. Y bueno, aquí ya veis que venía otro coche. Que bueno, pues hay un Land Rover blanco, un Nissan blanco, y lo que os digo, ciclistas, ¿vale? Es que ten cuidado, pues porque había mucha gente en bici y tal. Aquí en verano hay muchísima actividad de bici de montaña, muchísima de senderismo, y entonces, bueno, hay que ir con un poco de ojo, porque, bueno, es lo que os digo, de repente en una curva os sale ahí dos ciclistas, y es igual de peligroso que en la carretera, o sea, que es que hay que tener cuidado. Desgraciadamente compartimos pistas, o sea, me refiero desgraciadamente, pues porque lo ideal sería que cada uno fuéramos por la nuestra, ¿no? Y así no habría encontronazos. Pero bueno, como no hay tanta infraestructura y las cosas son así, pues nada, con cuidadito y ya está. Habéis visto una parte un pelín más técnica, quizá, bueno, es bajar la velocidad, el que no tenga mucha técnica de off-road, y ya está, y lo pasa sin miedo, ¿vale? Aunque también os digo que muchas veces bajar mucho la velocidad implica irse al suelo, o sea que hay que llevar una velocidad constante sin pegar acelerones, ni frenazos, ni cosas así complicadas. Mantener un gas constante, y si es una cuesta hacia arriba, echar el cuerpo hacia adelante. Y aquí está, por ejemplo, aquí ya veis que era un poco más durete, ¿vale? La cámara estoy grabando con la GoPro 360, ¿vale? Ahí limpiaba porque no sabía si se me había mojado un poco. Con la GoPro Max 360, ¿vale? Y ahora lo que hago es, la llevo con una especie de pinza puesta en la parte delantera de la moto. Entonces la cámara, al ser 360, tiene dos lentes. No sé si sabéis cómo funcionan, pero son como dos lentes de 180 grados que hacen como una especie de ojo de pez. Entonces las dos lentes, cuando grabas en 360, se combinan, ¿vale? Y eliminan un poco lo que es la carcasa de la GoPro y lo que sería el palo selfie. Entonces da una sensación como de una cámara, no lo sé cómo decir, como un dron o algo así. O sea, es súper guay, la verdad, es una pasada. Te elimina el palo selfie, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que los vídeos ocupan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y andaba ya un poco justo de tarjetas de memoria, y eso que me había llevado dos de 128 gigas y había comprado tres de 64 gigas. Que encima las compré en San Sebastián, en un Carrefour, y no tenían de categoría 3. Entonces estaba un poco asustado porque, por lo general, las cámaras 360 y demás te exigen que la tarjeta de memoria sea bastante buena. Entonces tenía miedo de que al grabar en 360 luego no procesara bien la información o, bueno, cualquier cosa. Como veis, había un montón de charquitos y era bastante divertido. Es que la pista esta fue súper divertida, súper bonita. Era muy, muy, muy chula para alguien que no tiene conocimientos de off-road. Es una pista para iniciarse, buenísima, y que te entren unas ganas enormes de hacer off-road, de hacer pistas y sacar la moto fuera del asfalto, ¿no? Que
que para eso están hechas estas motos también, ¿no? Para poder salir fuera del asfalto y bueno, es que es una gozada. Entonces, bueno, lo que os digo de la cámara. Aquí iba grabando sin ir en 360 porque ocupa muchísimo los vídeos. Luego hay que editarlos, que se tarda bastante. O sea, el proceso de grabar en 360 es tú grabas en 360, te graba todo, es una gozada porque con las dos lentes grabas todo. O sea, podría ir grabándome a mí, enfocándome a mí y enfocando lo que es el camino y vas combinando el vídeo, o sea, es una gozada. O incluso abajo, arriba, al cielo, lo que quieras. 360 grados de la cámara, es una pasada. Pero luego hay que editarlo. Entonces, el proceso es grabar, lo envías el documento sin editar a la aplicación de GoPro o en el móvil, que tarda bastante, o si no en el ordenador, y después lo editas, después lo guardas, que tarda también bastante en guardarse, y ya tienes ahí el vídeo. Entonces, bueno, tardas bastante. O sea, yo diría que para editar un vídeo de 8 minutos, igual tardas como unos 15 minutos en editarlo. Entonces, bueno, multiplicado por 320 gigas de memoria, pues tengo trabajo, la verdad es que tengo trabajo para editar, no he grabado, por eso no he grabado todo en 360. Y esta cámara, lo bueno que tiene es que tiene la posibilidad de usar cada una de las lentes. Como tienes dos, te deja, mira, esta era la señal que te ponía, excepto vehículos autorizados y tal, tenía un poco mis dudas de seguir o no, en el track no había visto nada raro, entonces dije, bueno, pues vale, pues lo que os digo, la cámara tiene dos lentes y bueno, pues con la lente front, yo en este caso había seleccionado la lente delantera, ¿no? Entonces vas grabando en 1080, no te permite grabar en 4K, en 360 sí que te permite el 4K rasterizado o algo así, ¿no? Un poco más de calidad de imagen, pero con una lente solo simplemente te deja en 1080. Imagino que es por algún tema de software o lo que sea, porque en teoría la lente sí que podría, tiene la calidad suficiente como para grabar en 4K. Pero ya sabéis que para YouTube, más que suficiente, es el 1080. Y eso, se ve bastante bien, la verdad, se ve sin ningún problema. De hecho, con los vídeos 360 a veces, como pesa más el archivo, el visualizador le cuesta un poco, ¿no? Entonces, pues a veces es inclusive peor, aunque tenga más calidad. Entonces, aquí, por ejemplo, en YouTube, yo creo que cuanto menos es más, o sea, es decir, al menos que tengas un ordenador muy potente, un internet muy bueno para subir los vídeos y tal, si lo haces en 1080 va a ser todo mucho más rápido y se va a subir súper bien y la gente por lo general en sus dispositivos móviles o en el ordenador o en la tablet lo va a ver suficiente. Que ya lo quieres ver en la televisión o tal, pues bueno, igual sí que un 4K pues ahí se nota mucho la diferencia. Pero bueno, lo que os digo, iba grabando en 1080 con la lente frontal y hacía vídeos cortos. Entonces estos vídeos pues son de 1080, ocupan mucho menos y luego es también mucho más fácil y más intuitivo a la hora de la edición, ¿vale? Y la verdad es que el resultado es bastante bueno, tiene una estabilización muy buena de imagen, lo que es la cámara, o sea, la verdad es que es sorprendente, porque, bueno, o sea, parece como que no hay ni un bache, pero bueno, había piedras, si os fijáis ahí un poco en el cristal de la cúpula de la moto, va todo el rato pa, 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 pa. O sea, que bueno, que la suspensión iba trabajando, ¿vale? Pero bueno, es que no, es una gozada, como veis, es que fijaros qué imagen, o sea, es que es alucinante. Pero unas pistas espectaculares, la verdad, espectaculares. Anchas, o sea, sin ningún problema, no tienes que meterte ahí por fuera de caminos, no tienes que estropear nada, está todo perfectamente conservado. Evidentemente, claro, si pasamos por ahí con las motos, pues lo que os digo, con cabeza, por si hay ciclistas, no a toda leche porque levantas polvo, asustas a los animales, o sea, bueno, pues un poco de cabeza, ¿no? De hecho, por ejemplo, una cosa que a mí no me gusta mucho es que la gente dice, no, la moto tiene que hacer ruido. Sí, o sea, yo tenía una CBR y le puse un escape a Krapovic de Racing y una tetra cilíndrica de 95 caballos, aquello sonaba espectacular, o sea, espectacular, era una pasada. Mis vecinos no creo que estuvieran muy contentos, pero a mí me encantaba, ¿vale? Entonces, bueno, aquí en el campo yo, con las motos de campo, yo prefiero que suenen un poco menos, porque sinceramente, motos de campo, hablo tipo trail, ¿vale? O sea, yo no le he cambiado el escape, ni le puse el escape a Krapovic de serie, principalmente porque la Krapovic que viene de serie no me convence mucho, porque tampoco es que se note mucho la diferencia de sonido, igual suena algo más refinado, más bronco, pero bueno, la diferencia de precios es sustancial, con lo cual yo creo no merece mucho la pena. Y luego no he cambiado el escape porque, por lo que os digo, porque creo que hay en situaciones como por ejemplo esta, ¿no? Que vas disfrutando del paisaje y disfrutando la naturaleza, que el escuchar ahí el sonido del motor, no sé, me parece como muy macarra, demasiado macarra. Entonces, a mí personalmente me gusta que suene un poco menos. La moto de serie suena muy bien, o sea, la 850 en modo rally o en modo dynamic suena espectacular. Si le pones modo rain, al entregar algo menos de potencia suena un poco más suave, pero en modo dynamic va espectacular. Aquí veis más ciclistas, aquí adelantamos a más ciclistas y bueno, pues ya os digo, con cuidadito y nada.
despacito, siempre que adelantéis y tal, porque como ahí va más despacito, pues lo que os digo, para no levantar polvo y para, pues para eso. Esta chica se puso ahí al lado del charco, digo, bueno, igual casi la mancho ahí con la moto. Pero vamos, que como veis la carretera es un sube y baja, con curva derecha e izquierda, súper sencillita, muy divertida, entre árboles, preciosa, unas vistas increíbles, la verdad que era una gozada. Y nada, lo que os digo, lo del tema del sonido, a mí, sinceramente, con el sonido que tiene la moto, me convence bastante. Mucha gente le quita el catalizador, ¿vale? Quitando el catalizador y el escape de serie, la moto suena brutal. A mí es un sonido que no me gusta, porque me parece que no es refinado, o sea, me parece que es como un poco bronco al principio. Cuando la arrancas es como, uf, como un cortacésped, ¿no? O sea, no como un cortacésped, sino que no se escucha ahí un refinamiento bueno de un tubo escape. Entonces, a mí sinceramente no me convence mucho. Y aparte luego lo que os digo, que suena más y que por estos caminos y tal, pues yo prefiero que se escuche menos. O sea, yo personalmente, y en carretera es súper importante, que con la CBR me volvía loco, y eso que llevaba un HJC, el RP11, que insonoriza bastante bien, pero es que el sonido te vuelve loco. O sea, en cruceros largos, 180 kilómetros de autovía, como lleves un escape, una Krapovic sin DB Killer o tal, o vayas sin el DECAT no lo he probado, la verdad, con la 850, pero es que te puedes volver loco, loco, loco. Entonces yo recomiendo eso. Recomiendo no tocar nada del tubo escape, la moto suena muy bien, en modo dynamic cuando reduces incluso hasta petardea un poco, sin ser exagerado, sin llamar la atención, sin ser macarra, no sé, creo que los de BMW lo han hecho muy bien en el tema del sonido también. Es algo que, bueno, les caracteriza bastante, en los coches y tal suenan muy bien, los motores de BMW siempre han sonado muy bien y los coches han sonado muy bien, y las motos, pues la verdad es que suenan muy bien, o sea, suenan muy bien aún teniendo Euro 5, tema de emisiones, tema tal, que le cortan muchísimo el sonido. Yo sinceramente creo que el escape que trae de serie está muy, muy, muy bien. Hay tres opciones. En la 1200 hay unos escapes artesanos que hacen, creo, aquí en España, o no sé si son españoles, pero hay aquí un comercial que los vende y tal, que llevan una válvula, que es una pasada, me parece increíble, llevan una válvula electrónica, entonces tú desde el manillar, desde la piña, te instalan ahí un motor y tú puedes abrir o cerrar, ¿vale? Lleva dos salidas, entonces una es con válvula, entonces si abres las dos, suena brutal, es como un escape sin DB Killer, y cuando la cierras suena perfecto, es un escape totalmente homologado, y porque no, tú no modificas realmente el DB Killer, lo que estás es abriendo, bueno, no sé, es homologado, y es una pasada, vale carete, no tanto como, vamos, o sea, no tanto me refiero, que para ser artesano, tener el sistema eléctrico este de la válvula y tal, pues no sé, a mí tampoco me parece excesivamente caro, o sea, te podría salir igual que una línea completa de Akrapovic perfectamente. Y nada, ahora he cambiado la lente para que, bueno, pues que no fuera toda la pista y tal, aunque lo más bonito y divertido es ver la pista, ¿sabes? Y nada, aquí va con la chaqueta abierta, la verdad que tenía mucho calor, la llevo abrochada por detrás en el pantalón, con lo cual, y yendo por pista, pues bueno, no hay mucho problema. Me había comprado una armadura de estas de plástico, que tenía intención de llevarla, pero el problema es que pesa mucho, ocupa mucho, ¿vale? Y al ocupar tanto, pues para llevarla era complicado, y la chaqueta, pues bueno, pues es que es fundamental, porque hay días que llueve, días que tal, al final me he dado cuenta que es lo más cómodo la chaqueta. La armadura esa, pues no sé qué haré con ella, la verdad. O la venderé en Wallapop, o lo que haré será, si no, ponérmela cuando salga por aquí, por Madrid, hacer algún camino, lo que sea. Porque si no, tampoco le veo mucha utilidad. O sea, el tema es que en la carretera necesitas ir con una chaqueta. Necesitas llevar algo de cordura y bueno. Yo la chaqueta esta, ya os digo, queda encantado con ella. Sabéis que la cogí en Wallapop, nueva con etiquetas. O sea que yo el Wallapop lo recomiendo muchísimo para el tema de moto. O sea, buscando encuentras cosas muy 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 interesantes y a muy buen precio, y yo por ejemplo las busco siempre a estrenar con etiquetas, y es que hay cosas a estrenar con etiquetas. Me diréis, son robadas, son, no, pues no, por lo general no son robadas, o sea, yo creo que nunca he comprado nada robado, no lo sé, pero creo que no. Entonces, bueno, esta chaqueta por ejemplo era de unos chicos que habían abierto una empresa de suministros de moto y la habían cerrado, entonces la tenían como muestra para dársela a sus clientes y tal, enseñársela y enseñarles el tipo de chaqueta que podían hacerles y demás, y la tenía de muestra, estaba con las etiquetas, me la dieron con la espaldera y con todo por 220 euros, una chaqueta que en el mercado probablemente sean 700 euros,
O sea que, vamos, que está muy bien de precio. Y la chaqueta es espectacular. O sea, es un modelo un poco antiguo ya de Alpinestar, pero es espectacular. O sea, llueve, no te mojas en absoluto. Transpira súper bien, aunque la llevo abierta, evidentemente, porque en verano pasas calor con todo. Pero lleva un montón de salidas. Si veis ahí, os fijáis en los hombros, lleva ahí ventilación. Por la zona de los riñones también. En la espalda, está, la chaqueta está genial, un montón de bolsillos, lleva los reflectantes en los brazos que se pueden ocultar. La chaqueta era una maravilla. Y bueno, y luego pues el casco al final, pues aquí llevamos el Nolan. La verdad que bien, o sea, sin más. O sea, es un casco que no me da muchísima confianza, porque lo veo un poco endeble comparado con un RP11 que llevaba yo antes. Pero bueno, también es verdad que las velocidades que manejo yo en esta moto no son las que puedas manejar en una CBR650, ¿no? Entonces, pues bueno, para campo y demás está bastante bien. La visera es fundamental, o sea, ya no es un toque off-road, es que cuando da el sol, si no, no ves nada, ¿vale? Y en carretera, pues bueno, si no ves nada, pues más o menos ves las líneas y puedes ir. Pero en campo tienes que ver que no haya ningún socavón, ninguna piedra, ningún tal. Entonces, bueno, yo lo veo fundamental. O sea, para hacer off-road, un casco con visera lo veo fundamental. Aparte de que, bueno, ahora mismo voy con las gafas de sol, que son unas gafas de sol de la marca Wilex, o Wilex o algo así. Son en teoría balísticas, ¿vale? Son unas gafas de reforzadas y tal. Entonces, claro, porque mucha gente usa gafas de sol normales, pero el problema es que si es de cristal y os salta una piedra, se va a romper la gafa, ¿vale? Entonces tenéis que tener mucho cuidado con eso. Las viseras de los cascos, estas suelen ser, llevan un recubrimiento especial para, pues, para no dañar, por si te da un impacto de algo, para no, que no te rompa ahí, ¿no? Nada de la lente, ¿sabes? Porque te puede preparar una pistonuda. Y lo que siempre hay que llevar es gafas. Da igual de sol o transparentes o visera del casco, siempre, aunque haga mucho calor, hay que llevar siempre los ojos protegidos, porque un mosquito a 120 en la retina se incrusta hasta el fondo. Y conozco gente que se ha incrustado hasta el fondo, ¿vale? En este punto de perder el ojo. Y no es que pico ahí de dar miedo, ¿no? Si no haces la digestión, si no haces la digestión, te da un corte de digestión en la piscina. No, eso, claro, os lo digo en serio. Lo del tema de los mosquitos, y bueno, los que tenéis moto lo habéis sufrido, que te da un mosquito en la cara y te hace daño y tal. Pues si tienes la mala suerte de que te den el ojo en la retina y se incruste y tal, te puede preparar una complicada. Y bueno, no sé, ojos tenemos dos, y de momento no se pueden cambiar, así que bueno, yo eso lo cuidaría bastante bien, el tema de los ojos. Y nada, aquí ya habíamos hecho la pista más o menos. O sea, no he grabado todo, pero he grabado casi todo. Es una pista que yo creo que en 25, media hora, 30 minutos se puede hacer sin ir deprisa. Es muy fácil de hacer, hay sitios para parar a comer y tal. Nosotros paramos ahí un poquillo, nos tomamos una Coca-Cola y tal que llevábamos, y luego seguimos porque teníamos que ir hasta Thor y demás. Y bueno, la idea era comer ya en Thor, aunque llevábamos comida, pero bueno, la idea era comer en Thor. Aquí ya la carretera, pues bueno, ya era una pista, vamos, un poco medio asfaltada, medio no, medio tierra. Bueno, estaba bien, estaba bien. La verdad que no estaba nada mal. Y sigue siendo igual de bonita. O sea, como veis, los paisajes eran muy, muy bonitos. Pasabas por un par de refugios, había un par de cabañas que, bueno, aquí, por ejemplo, esto era un restaurante y tal, ¿no? Que dan de comer y eso. Entonces, bueno, nosotros como llevamos nuestras Coca-Colas y tal, pues al final no paramos ahí. Pero vamos, que sepáis que podéis parar ahí. Joder, están ahí taladrando justo en la ventana de mi casa. O sea, increíble. O sea, no podían taladrar en otro sitio. Me van a fastidiar el vídeo ya casi cuando lo he terminado, ¿no? Ya queda poquito, pero váyatela. Llevan toda la mañana así. Y nada, esto de la voz en off está bien, porque recuerdo un poco el viaje, os voy comentando un poco las cosas, pero la verdad que para mí me cuesta bastante. Ahí tenemos a Jimbo. Pues porque requiere, pues, que gaste otros, aparte del tiempo de la edición, otros 20-25 minutos que dura el vídeo, en comentar un poco lo que he hecho, ¿no? Que yo sé que si no es un coñazo los vídeos y que cuesta mucho verlos, pero bueno, yo es más que mi opinión. A mí lo que quiero que veáis es lo que podéis hacer, o sea, lo que podéis ir por una pista, que la moto va muy bien, que el plan es buenísimo, que es un poco la idea que yo quiero transmitir, ¿no? Que cojáis la moto, que salgáis a la carretera, que busquéis caminos, que busquéis pistas, que viajéis, que no hace falta maletas, que no hace falta nada. O sea, aquí veis mi amigo Jimbo, lleva una bolsa de atrás, una bolsa de deporte, que es de este tipo de plástico impermeables que pueden vender en Decathlon, atada con unas cinchas, y ahí lleva todo, la tienda de campaña, la silla, el saco, lleva de todo el tío, o sea, de todo, de todo, de todo. Entonces, bueno, pues la verdad es que no cuesta nada, y son unas
unas rutas y unas experiencias brutales lo que puedes llegar a hacer con una moto de estas, y te llevan por unos sitios que realmente se han ganado el mercado por esto. O sea, las GS, aparte de, pues bueno, es una moto muy fácil y tal, se han ganado el mercado porque puedes llegar a cualquier sitio con la moto y no vas a tener nunca ningún problema. Aquí, bueno, se nos complicó un poco la cosa al final porque teníamos ahí otros colegas franceses, creo que eran. Y bueno, íbamos a pasar, yo no estaba... A ver, el tema de que estén los terneros es un poco más delicado. Como veis, se ponen las vacas en medio, ¿vale? Pero es que nos dimos cuenta de que atrás había un pedazo de toro o de... no sé lo que era. Era un bicho enorme, enorme, el doble con un... Es que se le ven ahí los cuernos, no sé. Increíblemente grande, ¿vale? Entonces no hubo... Yo al principio iba comandando y a ver si se iban quitando tal, ¿vale? Pero no hubo narices luego de pasar. Entonces ya los franceses se atrevieron un poco, ¿vale? Yo lo que no quería era ponerme entre el ternero y la vaca, ¿vale? Porque la vaca va a ir... Ahí veis al toro, es que era gigante, es que era un bicho, es que me da hasta miedo, ¿verdad? Es que eso nos iba a... A ver, evidentemente, pues yo qué sé, pues te destroza la moto. Es que te pega y te embiste a la moto y te la destroza. Pero bueno, la verdad es que no nos atrevimos mucho a pasar. Y estos franceses se bajaron de la moto y pasaron ahí. Franceses o italianos eran, no tengo ni mucha idea. Llevaban ahí dos buenas motos también. Me imagino que estarían haciendo la transpirinaica o haciendo aquí algunos caminillos y tal. Y los tíos pasaron y la verdad que las vacas se quitaron bastante bien sin ningún problema, ¿no? Ahí lleva los extensores de maleta, que eso la verdad que está muy guay. Está muy bien. Y bueno, señor, pues con top case y demás. Y nada, ahí nos quedamos y dije, bueno, pues venga, ya hay que pasar. Han pasado ellos, le han echado narices ellos, tenemos que echarlo nosotros, ¿no? Y bueno, aunque nos lo pensamos un poquito más y no sabíamos muy bien, es que justo estaban en todo el medio, estaba el toro ahí, y dijimos, venga, vamos a pasar a ver si se van quitando. Y efectivamente parecía que se iban quitando un poco. Así que bueno, esto fue para rematar la pista, que yo digo, verás tú, es que veis qué tamaño tiene el bicho ese, ¿eh? O sea, uf, los cuernos los tiene separados y tal, y bueno, pues tampoco te va a investir mucho, pero te puede pegar un golpetazo, o sea, es que, madre mía, es que tiene una musculatura, que es que, va, asustaba, ¿eh? La verdad es que asustaba. O sea que bueno, y ya lo que os digo, como estaban los terneros y tal, pues bueno, hay que tener un poco de cuidado. Nos bajamos de la moto y bajamos andando, ¿vale? Con las motos apagadas para no asustarles ni nada. Y ya hubo aquí como un tramo que yo ya dije, mira, me monto en la moto y porque ahí adelante, bueno. Pero aquí ya, digo, me monto y paso rápido y ya está. Móntate. Y es lo que hice, arranqué la moto y parece que ni se inmutaron, están acostumbrados. Y pasé ahí, aceleré, digo, vamos a acelerar, que como se ponga a correr un bicho de esos, la vamos a liar. Y nada, este ha sido un poco el vídeo. Espero que os haya gustado y que esperéis hasta la vuelta, que volveré con más vídeos y con más cosas, y os suscribáis al canal, ¿vale? Así que nada, muchas gracias por verlo, cualquier duda ponedme en comentarios, os intentaré ir respondiendo, y eso, que muchísimas gracias y que suscribíos. Un abrazo.